Hey, ¿qué pasa? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Este video lo tenía pendiente de las vacaciones. Yo les había dicho que iba a venir al malecón a ver el nuevo área que ya está habilitada. Hay un área donde hay más restaurantes por esta parte de acá. La parte de los juegos todavía no está habilitada, pero vamos a ir a conocer este día que podemos encontrar en la nueva área donde están los restaurantes. También el área donde está el mercado ya está siempre ha estado habilitada y también siempre hay restaurantes allá, pero hay nuevos por la parte de acá. Muchos recordamos esa etapa en la que muchos veníamos a la parte del mercado e íbamos para el área donde estaba el área del malecón y habían muchos restaurantes en los cuales se podían comprar comida, podían incluso vendían sorbetes. Me recuerdo que había una gran paleta por ahí, así bien grandota como para diferenciar que ahí vendían sorbetes. Pero es un área nueva y vamos a ir a conocer qué podemos encontrar. Así que acompáñenos en esa aventura y sobre todo, no olviden comentar si ustedes ya visitaron esta nueva área del malecón en el Puerto de la Libertad. Así que démosle con todo. Yo pensé que iba a estar solo, pero está bastante lleno, la verdad. Y bueno, aquí estamos viendo ahorita que esta va a ser la nueva parte del puerto de los... Del nuevo muelle. Estos van a ser como dos muelles, si no me equivoco, en esta parte de acá. La verdad es que veían bastante avanzado, pero la que vamos a ir a esta parte es a la de allá, el día de ahora. Así que vámonos. Ya llegamos al área como el tope, hasta donde está permitido llegar. Las áreas de atracción están de este lado. Las atracciones principales, como esta montaña, esta Rueda de la Fortuna, una montaña rusa que está por ahí, hay unos caballitos. Y creo que hay otro par de juegos, un barco también. Todavía no ha sido inaugurado, no se ha aperturado aún todavía. Y aquí quiero decir que he hablado con muchas personas y la fecha todavía no está establecida. Se suponía que para estas vacaciones ya iba a estar abierto, pero como que por cuestiones de tiempo, de clima y todo, se ha perdido mucho tiempo y por eso se han atrasado con muchas cosas. Por cierto, ando con Sara. Hola. ¿Ya habías venido vos al malecón antes? No. Bueno, creo que sí, una vez nomás. Pero no ahorita, así como estaba. No. ¿Qué te parece? De primer impacto. Estamos hablando de que cuando se abra esto, se va a topar obviamente un montón. Y también ya vamos a ir a ver si compramos algo para que ustedes puedan saber más o menos en cuanto andan los precios y todo esto. Obviamente, al ser un lugar así de atracción turística, tiene que ver mucho el ISTU. Por allá se ve, ahí,
hay una oficina, va a haber una oficina del ISTU, que es el Ministerio de Turismo, así que van a ser los encargados. Posiblemente cuando se inaugure, el mismo Ministerio de Turismo va a ser el que se va a encargar de anunciar que ya está abierto todo. La verdad que es una vista bien hermosa, pero también aquí de ese lado se ve algo como fuera de lo común de lo que podíamos ver aquí en el país. Me gusta bastante el tema, o sea, obviamente esto es con una asistencia con China, es una arquitectura completamente diferente a la que estamos acostumbrados aquí en el país, y se ve bien agradable a la vista, se ve como un lugar como que de un buen vacil. Ya no va a ser tanto Tunco la lleva, sino que va a ser Malecón la lleva. Si se ponen las pilas con el tema de los restaurantes, siento que puede ser un lugar que puede llegar a explotar bastante más con este atractivo que tiene y que está un poco más cerca que el Tunco. Es un buen lugar, y aparte también que hay buenos lugares para poder a quedarse a dormir cerca. Ahorita vamos a ir a dar un pequeño recorrido de lo que hay aquí adentro. Aquí hay una nevería, pero andan ya los mariachis. Ya te han cantado. Señor. Aquí hay otro restaurante. Bueno, vamos a irnos aquí adentro ahorita. Miren, está bien bonito, hasta las lámparas. No sé, siento que con una luz bien tenue, va, así como rico. Y aparte tenés la vista de aquí a la playa. O sea, sí, está quedado bien chulo, quedado bien chulo. Pija, quedado bien chulo. Ajá, así como un estilo, así como toquecito así de vintage. ¿Te gusta? Y ese va a ser como el centro de todo, esa parte de acá. Y que miren qué buena vista se ve aquí. No sé si es la cámara, o yo sí creo que veo mejor en la cámara que ahí, mira. Va, creo que porque como que satura un poquito más los colores. Pero se ve chulo, chulo. Y también están adecuando la otra parte de Punta Roca por allá para poder ir complementando bastante, porque muchos eventos se están llevando a cabo allá en Punta Roca, allá al otro ladito. Que siento que va a ser como algo bastante bien adecuado con todo lo que, con el contraste de lo que va a estar aquí como restaurantes, posiblemente en Punta Roca un poquito más de eventos más fuertes, pero es un buen, está quedando un spot bien, bien calidad para cualquier tipo de eventos, para fiestas, pongámosle con el tema de los días festivos y todo esto. Para en diciembre, aquí va a estar heavy, va a estar heavy, ahí van a ver. Y bueno, al final nos vinimos a Baldison, hay un Baldison aquí, porque creo que este les ha de sonar a muchos. Hay un montón de restaurantes y ceviches en todos lados, Baldison. Y ya están aquí posicionados también dentro de esta área. En el Tunco hay uno, carretera a Subsidia hay otro, ellos también venden como cosas así, ropa de playa y todo. Solo les voy a poner un ejemplo, miren cómo se ve Sara con este spot. Está bien bonito. Y ella está bien bonita también. Pero solo le da pena. Pero está bien cool. Bien relajante. Y aparte que siento que el malecón es un área en el cual no hace tanto calor como en otras playas. Porque hay algunas en las que sí se siente como un calorazo, así como bien atosigante. Y ahorita para ser lunes, fecha veraniega, por decirlo así, está bien fresco. O sea, no se siente ese calor atosigante. Porque hay otras playas que sí se siente súper, súper caliente muchas veces. También puede ser que influya el tema de que está lloviendo bien seguido y por eso es tan fresco. Porque en general siento raro que sea tan fresco así el clima. Para darles una idea, vamos a también mostrarles parte del menú de lo que hay aquí en Baldison. Yo creo que ya sé qué es lo que voy a pedir porque sí traigo ganas de algo. Pero por aquí están viendo ustedes los precios para que puedan tener como un poquito más la idea de lo que pueden encontrar por acá. Que esa es la idea principal, de que ustedes también estén como pendientes de los precios para que ustedes puedan decir, con tanto presupuesto puedo ir. Yo en lo personal voy a pedirme un ceviche, porque sí tengo ganas de un ceviche, como no tienen idea. No un plato fuerte, no sé Sara qué va a pedir, pero sí, yo creo que un ceviche va a tocar, cevichito. Uy, uy, uy. Chido. Gracias. Y bueno, ya nos trajeron la comida, el cóctel. Así con limón, que a mí me gusta así. La limonada con hierbabuena. Sara se pidió uno de esas rosada, pero se pidió el mediano, fíjate. No, chiquito. Muy chiquito. Y ese es como un frozen de piña. Se ven bastante apetitosos, la verdad. A mí me gusta bastante. No sé, le he agarrado gusto a esto. Últimamente, siempre que voy me tengo que echar uno. Aquí como me ven, se me está haciendo agua la boca.
Literal. No te eché limón a vos, no. Solo cerraste los ojos. Pero, uy, provechito. Y bueno, vamos a probar el cóctel, que es lo más importante para mí ahí en la comida. Para darles como la apreciación. Luego les voy a explicar qué me pareció y todo. Gracias. Así que provechito. Uy, tranco. Al parecer cada uno de los locales tiene como sus baños. La verdad que están bastante grandes. Creo que no tienen cambiador para bebé, pero están bonitos. Están bonitos. Y tenés que pedir la llave ahí en los locales. Es una cosita que también se valora bastante, que hayan buenos baños cuando vas a un lugar. Y esa es como la estética que me imagino que van a tener los demás lugares. Por la parte de enfrente, esa es otra entrada que hay aquí del malecón. Allá siguen todavía las preparaciones y como que van a poner como donde estén, qué negocios hay aquí adentro. Pero aquí les dejo también esta parte, que es la parte de atrásito, que hay más parqueo, allá están las ruedas y se ve la parte de atrás de los negocios, más que todo. Pero siempre hay más parqueo. Ese es viniendo de allá del otro lado, como que vienen del Tunco, un ejemplo. Bueno, vamos terminando ahorita de comer. Algo light, ligerito. Para mi gusto, está bastante bueno. Ya le mostré ahí los precios, ya depende de cada quien lo que se descubre, ¿verdad? En este caso, pues, sentí que estaban buenos los camarones. ¿Y en tu caso? ¿Te gustó? No, la verdad sí. ¿Más? Siento que igual los precios están como que accesibles, no están caros. Así que es una recomendación aquí en Ceviche Balison. No es patrocinado, nada por decirlo, cabe aclarar. Pero ya agarraron buen spot, han agarrado la mayoría. Siento que no miden todavía lo que puede llegar a toparse esto con el roller coaster y todo lo que va a haber allá. Qué buena vista se ve de aquí. Y no les miento, sí anda mucha gente actualmente ahorita aquí. O sea, para ser lunes, es un lunes. Te recalco eso, es un lunes. Y bueno, sí, pues vamos a ir terminando el video de aquí. Espero que les haya gustado. No olviden comentar si ustedes ya se dieron una vuelta por la nueva apertura del nueva parte del malecón. Siento que todavía va a estar más chivo cuando abran lo de las ruedas. Y vamos a venir también cuando los abran. Últimas palabras. ¿Qué te da pena? No entré en shock. Va, necesito que te busque como adicionar ahí. Hasta aquí el video de ahora. Espero que les haya gustado. No olviden comentar si ustedes ya vinieron a la nueva área del malecón, del Puerto de la Libertad. Ya con las ruedas va a ser otro vacil, siento yo. Vamos a venir media vez, informen de que ya se ha abierto, a subirnos. Porque la verdad que sí me quiero subir a esa rueda. Frank ya se subió y me contó que está chiva la experiencia ahí con todo eso, más con la vista. Ya vieron cómo se ve todo de bonito. Y eso, así que pendientes de estos videos. Se despide aquí de ustedes Sara también. Recuerden de que el pan dulce con café lo mejor que pueda haber. Nos vemos en la próxima. Yo siendo despedido. Sí, bye.